proyecto. Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto europeo Open Lab, financiado en el programa H2020. En este proyecto se van a hacer rehabilitaciones energéticas en tres ciudades de Europa, en Tartu en Estonia, Genk en Bélgica y Pamplona en España. Y dentro del edificio Iwer que se va a rehabilitar en Pamplona, estamos haciendo unos estudios para ver la viabilidad de implementar un sistema de fotovoltaico y térmico para obtener un doble beneficio. Por un lado, disminuir la temperatura de operación de los módulos, con lo cual incrementamos su eficiencia y su producción energética. Y por otro lado, pues utilizar el aire que se calienta a la salida del canal para el uso pues, de ventilación interna del edificio o soporte de producción de agua caliente. Entonces hemos desarrollado un modelo térmico muy preciso para evaluar que nos da de salir, que metemos, introducimos variables meteorológicas, entre otras cosas, y obtenemos como salida la producción energética de la instalación y la temperatura de operación de los módulos y la temperatura de salida del aire a la salida del canal. Hemos hecho una campaña experimental con un montaje utilizando módulos verdaderos, módulos comerciales, y hemos validado el modelo. Hemos tenido un gran alineamiento entre los resultados experimentales y los resultados simulados, con lo cual tenemos confianza en el modelo para simular diferentes configuraciones. Así que con este modelo hemos ido al edificio que se va a rehabilitar dentro del proyecto y hemos evaluado la viabilidad de su implementación con el uso de diferentes estrategias de control de los ventiladores que forzarían este aire a lo largo del canal. Hemos visto que una estrategia usando cuatro ventiladores de baja potencia en operación encendido-apagado o no, con unos escalones optimizados, nos dan un incremento en el balance energético, que llamamos balance energético a la producción fotovoltaica menos el consumo de los ventiladores, de 2,3% a lo largo de todo un año, teniendo una temperatura media a la salida del aire de 8,1 grados y, otro punto importante, teniendo una importante disminución de la temperatura en la operación de los módulos, lo cual potencialmente alargará la vida de estos, que es muy importante para la integración de estos módulos en edificios.